Y es momento de que saludemos al periodista Ingmar Batres, quien se encuentra con uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, Ingmar. Buenas noches, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el pabellón 10. Hace algunos minutos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dieron una conferencia para la prensa precisamente para hablar de cómo avanza el escrutinio final y cuál va a ser precisamente la calendarización para abrir las urnas. Esto después de que la Junta de Vigilancia Electoral pues le recomendara al ente colegiado. Pero para que nos explique más del caso está con nosotros, por supuesto, el magistrado Miguel Ángel Cardoza. Buenas noches, magistrado. Muchas gracias por su tiempo a Noticiero Hechos. Ya hay un avance tanto en el escrutinio de consejos municipales y las diputaciones. Efectivamente, hemos avanzado en un 92% de las mesas para el escrutinio de diputados y en un 98% para los consejos municipales, tal como está previsto en un escrutinio final. Por último, quedan los casos que son complicados, los casos donde hay incidencia en el resultado, en donde la tensión es mayor porque o se está discutiendo un diputado o se está definiendo la posibilidad de un consejo municipal. En ese sentido, hemos tomado algunas decisiones para definir el caso Zacatecoluca mañana, que nos va a llevar a verificar los votos impugnados en el municipio de Zacatecoluca y definir quién es el ganador. Igualmente, estaremos definiendo el caso del Congo, porque en el Congo hay un problema de establecimiento de votos para un partido político, ahí lo veremos al abrir las urnas, y a partir del día viernes esperamos comenzar con el de San Vicente. San Vicente, diputados, es una verificación de las actas con todas las papeletas de los paquetes electorales del departamento de San Vicente para verificar cómo queda el resultado. Sobre magistrado, todo, ¿se ha cerrado la posibilidad de abrir esos paquetes o porque había el caso de Sonsonate, también el caso de La Unión y por ahí estaba Morazán? ¿Se pueden abrir otras urnas o solo se van a quedar con esas de momento? Y la otra pregunta, antes de finalizar, lo que se hace la mayoría de la población, ¿cuándo termina el conteo final? Bueno, nosotros estamos verificando paso a paso lo que ocurre en esos tres departamentos que usted ha señalado, porque vemos también la posibilidad de incidencia en el resultado. Estaremos verificando cómo se desarrollan las actas para ver cuál es el resultado en esos departamentos. Como habrá que abrir urnas en San Vicente y cualquier otra diligencia que pueda hacerse, pudiéramos estar completando este proceso entre el lunes y martes de la otra semana. Ahora, el tema logístico, que es la instalación de CIFCO, eso pudiera cerrarse antes, pudiera ser que ya no necesitamos tener todas las mesas instaladas, eso pudiera cerrarse, y ya en las instalaciones del tribunal podemos terminar el acta de escrutinio final y las notificaciones correspondientes, eso ya lo iremos viendo en el momento, pero esperamos que la otra semana hayamos terminado con el escrutinio final. Muchas gracias, magistrado. En las palabras del magistrado Miguel Ángel Cardoza con respecto a la calendarización y, por supuesto, las próximas actividades del Tribunal Supremo Electoral en el marco del conteo final de los votos de las elecciones del pasado 4 de marzo. La información que nosotros le tenemos a esta hora. Buenas noches.